Este video ha sido auspiciado por DeVir Américas. Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de juegos de mesa. El video de hoy trata sobre los colores que visten los campos en la primavera. ¿Colores dije? De colores. Sí, hoy día vamos a hacer un recorrido por este juego clásico, Coloreto. Y es que gracias a DeVir Américas tengo en mis manos la versión por los 10 años editada por Homo Ludicus. En esta versión, las cartas contienen mucho más detalle y mucho más color que la versión original. Este juego fue lanzado inicialmente en el año 2003 y precedió a Su Loreto, del mismo autor, el cual fue Spiel des Jahres el año 2007. En este juego, tenemos que formar grupos de cartas del mismo color y de acuerdo a la cantidad de colores y el tamaño de los grupos, recibiremos sendos puntos de victoria. Pero eso sí, no podemos llenarnos de muchos colores porque solo 3 colores nos darán puntos de victoria, los demás colores, puntos negativos. Un juego de 2 a 5 jugadores, fácil explicación, reglas simples, pero eso sí, diversión garantizada. Veamos qué contiene la caja y sus reglas. Lo primero que tenemos es el contenido. Tenemos 63 cartas de color, que son 9 por cada uno de los 7 colores. Tenemos color naranja, azul, marrón, amarillo, lila, verde y rosa o rojo, ¿no? Tenemos 10 cartas con el símbolo más 2, que es una bonificación. 2 comodines, que es un camaleón con varios colores alrededor. Y un comodín dorado. Además tenemos una carta de última ronda, esta se pone al final de todo el mazo para indicar que es la última ronda. 5 cartas marrones de fila, esto es para los juegos mayores a 3 jugadores. Y tenemos además las cartas de resumen de doble cara con 2 tablas de puntuación diferentes al reverso y al anverso. Y además tenemos 3 cartas verdes de fila para partidas de 2 jugadores. Durante su turno, los jugadores roban grupos de cartas que están en el centro de la mesa. Estas cartas representan 7 colores diferentes. El jugador debe especializarse en 3 colores y tratar de formar grupos de hasta 6 cartas para obtener el mayor puntaje. Los grupos adicionales a los 3 colores elegidos asignarán puntos negativos, tal cual se indica en la carta de resumen. Para partidas de 3 a 5 jugadores, se utilizarán las cartas de fila de color marrón. Se colocan al centro tantas cartas de fila como jugadores hayan en la partida. Además, para partidas de 3 jugadores, se deberá escoger un color y se descartará del mazo. Se forma un mazo con las cartas de colores restantes, las cartas de más 2 y los 3 comodines. Luego, se reparte a cada jugador una carta al azar y también cada jugador recibirá una carta de resumen con la tabla de puntuación. Para terminar la preparación, se coloca la carta de última ronda al fondo del mazo. Para esto se separan 16 cartas en una pila. Sobre esta se pone la carta de última ronda y finalmente se pone encima el resto de cartas. Escogemos al azar un jugador y ya estamos listos para iniciar la partida. Cada jugador en su turno debe hacer una de las dos siguientes acciones: robar y poner una carta o tomar una fila de cartas. Para robar y poner una carta, el jugador roba la carta superior de la bandeja y la pone boca arriba, al lado o sobre cualquiera de las cartas de fila. Al lado de la carta de fila se pueden poner como máximo 3 cartas. Los jugadores por turnos seguirán colocando las cartas, pero deben ser cuidadosos, evitando formar grupos con cartas con colores que finalmente beneficien a otros jugadores. También debe estar atento a los comodines y a las cartas de más 2. Cuando todas las cartas de fila tienen 3 cartas a su lado, ningún jugador puede elegir la acción de robar y poner una carta, por lo tanto el jugador deberá entonces obligatoriamente tomar una fila de cartas. Para tomar una fila de cartas, el jugador debe revisar bien su estrategia y tratar de escoger grupos con 3 colores objetivo y también aprovechar las cartas comodín. En este caso, el jugador ha iniciado con el color rojo, por lo que escoge el grupo con la carta roja y además este grupo tiene un comodín. Para realizar la acción, el jugador simplemente toma la carta de fila y todas las cartas que están sobre esta y las pone frente a él. Ordena los colores y forma nuevos grupos de colores de ser el caso. La carta comodín de varios colores se utiliza al final del juego y se podrá agregar a cualquiera de los grupos para aumentar la cantidad de cartas y así también la puntuación. Cuando un jugador roba una carta de fila, la debe poner frente a él. De esta manera todos pueden ver que ya no puede jugar en lo que queda de la ronda. Si un jugador ha tomado el comodín dorado, también debe mostrar la carta superior de la baraja y colocarla boca arriba frente a él, como ha hecho antes. Si un jugador ha cogido una carta de más 2, la pondrá a un costado hasta el final de la partida, para sumar esos 2 puntos adicionales en el momento de la puntuación. Conforme van avanzando las rondas, los jugadores irán armando sets de cartas, guardando comodines y bonificaciones. Cuando un jugador roba la carta de última ronda,
la deja a un costado para indicar el fin de la partida y continúa jugando hasta que todos los jugadores han tomado cartas de fila. En ese momento termina la partida y se procede a la puntuación. Se escogen los tres colores con los que se va a puntuar y se agregan los comodines a los grupos según convenga. En este caso se agregan al rojo y al lila. Los puntos del grupo elegido son 21 por el rojo, 15 por el lila, 6 por el marrón, además de 4 puntos adicionales. Y les restamos 6 puntos de las cartas amarillas y naranjas, lo cual nos da un total de 40 puntos. Y eso fue todo con Coloreto. No olvides dejarme un comentario, dar un me gusta y suscribirte al canal. ¡Chao! Y si ya llegaste hasta aquí, muchas gracias. No olvides que un me gusta al video y compartirlo en las redes sociales me ayuda mucho para seguir con la difusión. Gracias y chao.